Y sumado a eso, también tengo que referirme a lo que pasó ayer en la Comuna 3 del municipio de Abastec. Si lo vemos, sumado, hace que la situación del municipio de Arauca sea crítica. La situación económica complicadísima derivada en parte de la situación laboral. Y la situación de seguridad ciudadana, que es un tema de seguridad ciudadana o que sale del orden público, pues peor, porque nos está matando la gente en el casco urbano del municipio de Arauca. Más gravedad tiene el asunto cuando, de acuerdo con las publicaciones hechas por los medios de comunicación, estos asesinatos fueron dirigidos a personas comunales, personas de la zona rural del municipio de Arauca, que estaban radicados, que estaban en el casco urbano del municipio de Arauca, porque esto genera temor, esto genera sensación de inseguridad. La Comuna 3 se ha convertido en la primera localidad de facto del municipio de Arauca, tiene su vida propia. Y los araucanos han empezado a sentir que es un lugar en el que pueden establecerse. Pero estos hechos hacen que se empañe todo ese esfuerzo que han hecho las administraciones por darle condiciones adecuadas a esa nueva localidad del municipio. Y desde luego genera zozobra entre todos los ciudadanos, zozobra entre los comunales, genera angustia, pero sobre todo hace que nos hagamos preguntas sobre para dónde va el municipio de Arauca. Graves en materia de seguridad, graves en materia económica. Aquí yo no escucho, aquí yo no veo las ayudas o la presencia del gobierno nacional. Esperamos que los esfuerzos que se han venido haciendo desde esta corporación tengan por fin un eco que nos permitan pensar que el gobierno nacional va a escuchar este clamor que hemos venido expresando en cuanto a la superación de la situación de orden